Sí, sí. Porque estudiaste estudia poco, no porque ¿Eh? no quisiera. No, porque no quisiera, ¿no? porque era el mayor de mi casa y tenía, y ay, cuando, eh, ya la, eh, cuando terminó la insida, terminó la guerra, ya con ocho o nueve añitos me llevaron al campo. No había, En la guerra no hubo escuelas ni cosas de esas y ya no tuve más remedio. iba con un hombre que se llamaba el tío Isaac, que era un, una maravilla, que fue el que me enseñó, y mi abuelo, Vicente Rincón, las primeras letras y eso. Luego ya, si sí, tuve, fui un poco ya más adelante, hacia el año 41, por ahí, empecé a ir dos o tres años al colegio, fue lo que hice yo. Pero me ha gustado mucho siempre estudiar. Estudiar, ¿Sí? estudiar y que la gente que estuviera eh, y enseñar le ha gustado también. Sí, sí me ha gustado mucho. Desde primera Mire cómo será que eh, a los diez años, creo, me hice la primera comunión y me el, 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 el arzobispo Modrego, que estuvo aquí de auxiliar, luego fue arzobispo de, de Barcelona allí murió en Barcelona. Vino por Romeral hacia el año 41, 40-41, la primera visita pastoral que hizo. Y entonces me dio la, como sin traje de nada, porque entonces no había medios económicos ninguno, me dio la, la primera comunión y la confirmación. Y me hizo tres preguntas, que entonces los obispos hacían las confirmaciones, hacían unas preguntas, un escrutinio y tal, que ahora yo o sea, que me, a mí me da pena, eso se ha, se ha eliminado, se da por supuesto y tal, lo justifican antes de la... Y entonces sí. me hizo tres preguntas y las tres, se las, y me acuerdo perfectamente de las tres preguntas, las tres se las acerté y luego le dijo a don Manuel Alcura, al sacerdote, al párroco, este chico con lo joven que es tiene que ser catequista. Y desde esos años, con 10 años, ya me dediqué a hacer, ser catequistas con chicos mayores que yo, incluso. Y, con, y las demás catequistas, que eran mujeres, eran todas mayores, así como me sacaban como 10 o 15 años cada una, o 30 años. ¿Cuántos años tiene Rincón? ¿Cómo le llamó, don José? Sí, me da Rincón. Me gusta me conocen más por Rincón. El José me gusta mucho, el Papa es el único que me nombraba, porque en, en casa me dicen Pepe, porque me lo pusieron mis tíos desde primera hora, cuando, cuando mis padres no estuve en la, en la guerra ninguno de ellos y Pero me, me gusta mucho, me decía el Papa cuando me venía José, se leía, tenía esa voz tan fuerte y tal. Me, ya, me gusta mucho, me decía José, lo mismo, José, José Rincón o José Díaz Rincón", Rincón, como quiera. Bueno, ¿que ¿tiene cuántos? 80 y... Voy a hacer 86 dentro de dos meses. 86. 86, ah, se conserva usted muy sí. bien. y, Ay, y de... trabajo mucho, he trabajado mucho y sigo trabajando sí, mucho. Trabajando, ¿no? Sigo trabajando mucho. ¿Ha nombrado usted antes el Romeral? Porque usted es Romeral, ¿eh? Sí, soy nacido en el Romeral. El, el día 1 de julio de 1930 fue cuando nací. Y, sí, sí. ¿Y ¿qué recuerdos tienes de esa infancia? La, yo los recuerdos que tengo más bien todos son malos, porque porque empecé a tenerme bueno, me acuerdo, yo años, que, muy malo, ¿eh? años muy malos años muy malos de la uh -huh. República. Y, mi familia era religiosa, iban a misa. A mi padre la causa que por lo que le metieron en la cárcel, le pegaron y todo, y luego lo movilizaron fue por ir a misa. Y entonces, pues son recuerdos malos, que todos los años, porque ya ni me podía, económicamente todo se vino abajo, ni no me podían dar estudios, ni, ni 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 no podías hacer nada, ni podías eso, vivir tu fe públicamente, ni nada. De eso. Entonces, los recuerdos tengo que recordarlos, aunque quiero muchísimo a Romeral y a la gente, y todos los años que he estado trabajando la gente acudía a mí como si fuera... Su verdadero padre, cuando en todos los asuntos que tenían que. Eso, y con mucho gusto. Y ella, y ahora mismo voy un poco, porque no tengo más que dos primos hermanos en Romeral Pero quiero mucho al pueblo, quiero mucho a la gente. Pero yo lo he pasado mal en Romeral hasta los 19 años que estuve allí. estuvo hasta los 19 o 20 años que pues estuvo sí, usted allí sí, en el sino, No lo sabía José y Laureana eran sus su padres. Padre, ¿no? José se llamaba mi padre, y mi abuelo también, y mis abuelos. Y mi madre Laureana, sí. Laureana. Y fue? ellos eran naturales de allí. Del Romeral Del Romeral, ¿Y allí qué se dedicaba? Al campo? Eran la agricultura. Sí. Mi, en casa de mi abuelo materno tenían casino y fonda. Pero tenían una empresa allí buena. Muy, tal, pero mi, mi padre se dedicaba solamente a la agricultura. Eh, Aquí no. está su familia porque eh, eran también unos cuantos de hermanos, ¿no? Sí, éramos cinco en, en hermanos. Es muy bonita esa fotografía. ¿eh? Estaban mis padres ahí. A mi madre le quedaba ya casi un poco de vida ahí. Ahí tengo yo unos 14 años. ¿Y sus hermanos son? Mi, mi, mis hermanos Teresa, Tina, Mari Carmen, Tomás, que uno se ha muerto, el pequeño este que, que le llevo yo ocho años, este que era, vivía en Valladolid y Do, Dos chicos y tres chicas, ¿no? Eso es. Dos chicos, dos y, chicos y tres y dos chicas. chicas que... Vivimos todos menos Tomás, eh, que era el cuarto. Uh -huh. ¿Y sus aficiones cuáles son? Ahora mismo para recrearme y para sí. cosas de esas. La verdad sí que eso es un defecto que tengo, porque hombre, me gusta mucho la equitación, me gusta la natación, me gusta el senderismo. Bueno, ahora no la hace me imagino por, no, por Pero siempre pero, me, como he tenido siempre tabuso? muy ocupado, me parece que es perder el tiempo. Si tengo algo que hacer, no incluso el médico me ahora me dice anda usted al menos una hora al día, pero si tengo cosas que hacer, me, me, me tengo que hacer un esfuerzo para decir me voy a la calle un rato a darme un paseo rezando el rosario o lo que sea o a ver a fulano o algún enfermo, pero tengo que hacer un esfuerzo. Y por qué la equitación, porque le ha gustado tanto. Pues porque de 14 años tenía esta edad cuando me, mis padres ya, este ya le empezaron a llevar también al campo, pero este le ha gustado mucho el campo. A mí no me ha gustado tanto. Y entonces no era una agricultura, una labor pobre. Eh, en, me colocaron en la fábrica de harinas del Romeral y en la fábrica de harinas para llevar la contabilidad, porque yo de primera hora manejaba muy bien las cuentas, ¿recuerdas? Y incluso para hacer, yo era corresponsal de todos los bancos que había allí, en los pueblos alrededor, en toda aquella zona de La Mancha. Y yo, entonces me, había una yegua, que era, la llamaban Muñeca, y con esa yegua yo me iba a Villa Cañasal y yo a la Guardia del Tembleque, a la Villa Nueva de Bogas, a cobrar, eh, a, a cobrar las la letras llena. y a, 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 a transmitir alguna cosa que había bancaria o cosas de esas. Y entonces me acostumbré y manejé la y cuando vine a la academia me destiné a una caballería en la academia de infantería ah, eso bien, y caballería. claro, que nada, hice, el primer ejercicio que hice de, eh, cuando la, la, se hacen las prácticas militares pues me dieron un superávit allí, un ese tremendo y me ha gustado, y durante la academia monté mucho a caballo, a caballo. hablaremos de, de eso, pero eh, ya nombró usted antes a, al Papa al Papa, oye si porque porque yo, tiene usted un, yo me nombró recordar. Pablo VI pero con él estuve poco tiempo pero eh, hubo un momento esa, importante esa, en su esa vida. Esa fotografía sí, es inolvidable. Yo creo que la fotografía es importante que tengo. La, se lo cuento en dos segundos. Sí, una, bueno Acabamos. Nos había confiado el Papa un, una convivencia con los movimientos de espiritualidad que estaban muy en decaída después del Concilio, que sea. Todo era importante el temporalismo, la, la, el compromiso en el mundo y tal que es importante no los reglares, pero se olvidaba un poco la vida sobrenatural y el Papa. Con mucho acierto hizo que las terceras órdenes, los cursos de cristiandad, de todo eso, se, se hiciera una reunión internacional. Y la, tuvimos un periodista de, de Polonia, una mujer de, de una mujer de, de era una mujer inglesa una chica y una chica de Luxemburgo, Marietta, uh -huh. y yo, fuimos cuatro, y le decimos muy bien, yo allí le digo, me volqué a todo meter. y cuando nos recibió el Papa, esas cosas que tiene la diplomacia vaticana, que según les han dicho ya un poco, y, y cuando llegué a, llegó a mí el Papa, desde, luego me lo agradecieron mucho, me cogió entrañablemente el Papa en los brazos y dice, gracias José por su entrega y su fidelidad a la Iglesia desde primeros años de su vida, dice, Quiero decirle que la iglesia y el papa se lo agradecen. Bueno, a mí se me corrieron las lágrimas, se me ve ahí, yo un poco eso en la fotografía. Y, y, el, y el Papa, y entonces no se me ocurrió otra cosa que decirle, bueno, Santo Padre, yo daría mi vida por la Iglesia y por el Papa. Y entonces le ve ahí los labios, el Papa que está diciendo, bueno, José, como tiene un sentido del humor grande, bueno, José, eso por ahora, poco a poco, <laughs> poco, a, poco. poco a poco. Por eso sí. digo, esa fotografía es para mí entrañable. Es de las más bonitas que he tenido. Este en libro, Me sedujiste, Señor, eh, cuenta un poco tu vida. Sí, yo, vida, yo nunca he querido humor. hacerlo eso, porque me parece que es un poco, yo qué sé. Eh, que no y hubo un sacerdote y dos o tres amigos que que no, hace dos años fue esto tres años que tienes que ponernos algo hacernos algo y tal igual y, y me y le saqué este... Y como la, la idea que más me, me, me atrae a mí es, es esa de Jeremías, esa de Jesús de Señor, lo titulé esa forma, pues además que, que mi vida ha sido de que eh, estoy enamorado de Jesucristo hasta los suétanos, tengo que decirlo. Y, y es curioso porque tengo esos 86 años y me dicen, ¿cómo me parece incombustible? Y no te, a mí cada día me parece la personalidad de Jesu, la persona de Jesucristo divino, y cada vez más fascinante, más atrayente, más cautivadora y, y, no, y no se me va ese celo entusiasmo como si como no tenía 20 años eso lo tengo que decir y y, y es un don que me da dios tal vez pero que sí, pero me entusiasma eso. Eh, empecé usted entre otras muchas cosas eh, vendiendo o, y repartiendo el buen amigo ¿no? así cuando era pequeñito eso cuando era era, de tenía de diez, cuando estaba, tenía esos 10 11 años allí año 40, 41, sí, repartiendo eso, eso Era un, como una era un, era un hoja Popular, ¿no? que ojalá, yo se lo he dicho a, a, a Cañizar, a Cañizar cuando, porque por eso escribo yo en el, en el Padre Nuestro todas las semanas un, sí. un artículo, porque a la, estando don Antonio Cañizares, le dijo, don Antonio, que hay que hacer del, del Padre Nuestro como el buen amigo, que era un, buen amigo, una, Un periodiquillo parecido, más, todavía más simple que él, más sencillo, pero era muy popular. Y había el Evangelio del Día, una, la fuga de letras, unos chistes, una cosa. Y entonces yo lo repartía. Y para mí era un auténtico apostolado aquello, porque yo iba por la casa, me llegué a repartir hasta 150 Padre Nuestros, que quiere decir que yo iba a, prácticamente a todas las casas a repartirlo. Y veía a un enfermo, hablaba con la gente, todo esto de niño, con 10, 11, 12 años ya. Que más. costaba 10 céntimos. 10 céntimos el Padre Nuestro. El el padre Era muy, muy atrayente. Yo me acuerdo mucho de esa revista. Hombre, ya había que decir otra cosa, pero... Era muy, muy, muy interesante. Usted ha sido belenistas mm, de siempre, ¿no? Siempre, desde el año que entraron los nacionales. Puse, eh, eh, como, como puse el nacimiento con unas figuras recortadas que me hizo un tío mío que dibujaba muy bien, mi tío Tomás, y corté la vida. Y en mi casa ya puse un nacimiento con figuras recortadas y pintadas por mí, y tal luego ya compré figuritas, lo que me daba mi madre, y me daba dos reales todas las semanas, yo los guardaba, y, en el, y cuando llegaba el mes de septiembre, iba mi padre y si tenía que ir a Medicina, que les encargaba en casa doña Teresa Tubao, que tenía una casa de en religiosa encargaba figuritas. Y he puesto el violén siempre, no lo he dejado nunca en mi vida, ni este año, de ahora mismo. Y me ha salido solamente de en mi casa, en mi, mi yerno. Sí, su yerno en el ¿no? que está casado con mi hija, que, la que, mayor. Que además es Belénista de la Asociación de Belén, De, de Madrid, Madrid, ¿no? Florencia ¿no? se llama, y hace unos Belenes precioso. Sí que bueno, ganas siempre los primeros pero, premios, sí. pero usted ha, ha seguido siempre montando los premios. Yo siempre, y poniendo... A mí me da mucha devoción, me, 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 me meten mucho en el misterio de, de, la, de la encarnación y la verdad que sí, lo hago con mucho gusto, no, no, no he dejado de hacer ninguna en ningún año. Ya ha hablado usted antes del tío Isaac, fue el que le sí, las primeras letras, las primeras letras, pero, pero por las noches, ¿no? Por las noches, cuando venía del campo, cuando venía del campo era dejar las cosas y te lavabas y tal. Y con un cubo de agua y te ibas a, a dar las clases. Y, sí, sí. y luego usted quería enseñar a, a, a la gente que no sabía ni leer ni escribir. Sí, eso es una de las cosas que he hecho toda mi vida. ¿En casa de su amigo Valentín era? En, en casa de mi amigo Valentín, sí. Y ahí teníamos 14 años, no teníamos más. ¿Con 14 años? Da, dábamos clases de... Porque eh, no, yo me recuerdo cuando mi quinta, que éramos el, el, el 82%, eran alfabetos. Y en la Casa de Valentín, que era más, un poco más amplia y más acogedora la habitación, teníamos allí, pues yo qué sé, 20 o 30 jóvenes del Romeral que les enseñamos. Todavía me escriben y me llaman por teléfono aquellos que les enseñé. Pero vienen a la Academia de Infantería, y eso lo he hecho allí hasta que estuve en el Romeral. Cuando vienen a la Academia de Infantería, pues igual había el chico de mi quinta. Esto, este, Esto son, este, eh, estos son los, los quintos. Los, los de quintos, que éramos 32 quintos. Mira, el único que está vestido aquí con corbata, porque había unas costumbres, se ponía unos gorros, unas flores. Ese soy yo, ese soy yo. Y yo me negué es. a salir, porque nada más tenían unas canciones muy indiscretas, muy algunas cosas muy atrevidas, <laughs> y, y ya yo, yo no me gustaba eso, pero yo le dije que a todo lo que hicieran en las casas de comidas y tal, que iba con ellos, y estuve con ellos, y nos hicimos la fotografía. Y, y en, en, esta, en esta aquí, lo que hizo mucha gente también, ¿no? Ah, y eso también eso fue en, Guada, en Guadalupe, en, en Guadalupe, sí, en, en Guadalupe, estábamos con los niños allí, cuando me hicieron a mi presidente, y decían, ¿sí? los que presidente aquí, del movimiento rural aquí, y fuimos a hacer una convivencia para iniciar la comisión aquí. Pues eh, ya que estamos viendo fotos de mucha gente, pues vamos con esta otra que también un montón de... Oh, oh, don Manuel Aparicio en un cursillo de dirigentes que tuvimos en Madrid, en Majadahonda me parece que era, y es entrañable. Ya estaba don Manuel bastante cascadillo, era mayor, era sacerdote, pero yo le conocí a don Manuel mucho antes de todo eso. Yo le conocí a don Manuel con 17 años en un congreso en Madrid. Con 16. ¿quién, era don Manuel Aparicio? Don Manuel Aparicio una personalidad impresionante, deslumbrante, porque era, era un santo, yo, yo son los dos santos que más he tratado, don jo, Manuel Aparicio y don José Rivera, que son los que he tratado, verdaderos santos, a mí no me cabe duda que son santos, por, porque les he visto las obras que han realizado, Pero era de una delicadeza, de una sensibilidad. Era todo lo contrario de Don José. Don José era más bruto, un estilo de, de, de San Bernardo, San Pedro Alcántara, que eran, eran santos, santos tremendos, pero santos brutos. Pero don, don Manuel era un hombre delicadísimo, fino, tal. También era muy sensible. Don José, por supuesto. Y, y llegué, la primera vez que fui con 17 años a un congreso de educación católica que Madrid, le conocí ya desde entonces quedé prendado de aquel hombre. Y, y me, le dije que si tenía inconveniente que me pudiera confesar con él, y, y, y nada, y ahí iba, iba todo yo los meses. Luego, ya a los dieci, como digo, no había cumplido los 20 años cuando ya me vine a Toledo. Y ya a los 20 años ya vino que era un cursillo él, y, y estuve hasta que se murió, estuve dirigiéndome con él. Por eso yo han le quiero... nombrado Rincón, han nombrado Acción Católica. Sí, eh, ¿Tú has la, sido.? Yo, Acción Católica, es, soy hechura de la Acción Católica. Yo desde los 14 sido, años en, ingresé a la Ciencia Católica en la que me hizo seglar de verdad y la que me formó a, a todo meter, la que me estimuló incluso para formarme y que promocionarme cada día más, y, y he trabajado mucho en la Ciencia Católica. Desde mi pueblo yo era ya responsable comarcal, porque tenía una comarca muy grande, porque llegaba a Consuegra, de Madrid, de esos pueblos grandes, que yo hice algún cursillo ahí con don Eusebio Ortega, con don, con ama, don Amado de Ibarra, y Ibarra y con todos estos consiliarios que ha habido aquí, y luego ya llego a Toledo y, y me nombraron presidente del centro castrense, que fue, ese le fundé yo en la Academia de Infantería. Y luego ya cuando terminé la Academia de Infantería me eh, incorporaron al Consejo Diocesano, aunque no he dejado nunca mi parroquia, esto tengo que decirlo. Yo soy una persona eminentemente parroquial, vi, comencé en la parroquia y sigo en la parroquia todavía. Y aunque he estado con cargos nacionales, yo nunca me ha gustado que me liberaran. Han intentado la tentación en todos los niveles que he estado, tanto en el diocesano, como en el nacional, internacional, en Roma, y tal, cuando he terminado, nunca he querido estar más de dos mandatos. Generalmente los mandatos, aquí en España eran más cortos, son de tres años, pero en el, en el extranjero, en todas partes, yo creo que aquí se están poniendo ya en algunos sitios de cuatro años, eran de cuatro años. Pero nunca he querido repetir más de dos mandatos, ni en la CIMAR, ni en la, la Comisión Nacional de Acción Católica en Madrid, ni en Roma, porque te, tienes el peligro de profesionalizarte. En todos sitios han querido incluso contratarme, que me quedara allí para liberarme y tal. Y he defendido siempre a los liberados. Me parece que en organizaciones importantes los liberados hacen un papel colosal. Pero yo no he querido serlo. Eh, ha, nombrado, ha nombrado usted muchas cosas porque tiene usted un, una, un don de gentes no bueno que, eh, y además una, una forma de expresarse y de hablar que parece que lo quiere contar todo eh, en, eh, un, en, en cinco minutos sí eso es cierto pero, es pero, pero siempre así en sus charlas también sí 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 porque usted ha dado charlas sí. el otro eh, día mismo la charla de don José Riviera me dice el que estaba presidiendo don Fernando Fernández de Bobadilla me dice pero no traes un poco estaban ahí otros dos que iban a dar también las comunicaciones y dice, pero no traes ni un guión ni nada. Y bueno, y la verdad que me había hecho, me hago poner hasta por respeto, me hice una cuartillita y me lo pensé aquí. Bueno, digo, sí, digo tengo aquí un guioncito. Le saqué, pero la verdad que no lo miré en absoluto. No tengo, me, 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 me grabo las ideas en, en la cabeza y tengo más facilidad para desenvolverme que si tuviera que seguir un guión. Volviendo a su niñez, eh, trabajó a ratos en el campo y, y luego en el, la fábrica de en la harinas. En la fábrica de harinas. Cuando estaba en la fábrica de harinas también colaboraba en el campo, claro. Que le absorbía, iba en el caballo, es en la yegua, sí, muñeca, sí, ¿no? Sí, creo, Todo eso lo cuenta en usted en este libro. Lo que pasa es que hubo una inspección de trabajo allí. Al final, sí, fue y, muy, muy doloroso aquello. ¿Y se quedó sin trabajo? Porque no, no estábamos de alta legalmente como entonces se exigía y tal. Y era, y aquello, y, y me echaron fuera, esa fue la verdad. Ver, me queda, pero ya, ya, me vi, ya era a punto de venirme aquí a Toledo. Pero me salió, inmediatamente salió trabajo en el Servicio Nacional del Trigo allí, y que estaba esperando aunque hace mis abuelos que había la fonda y eso, el jefe del trigo. Me contrataron esos dos o tres meses y, y bueno, yo pude llevar a mi familia tal, y tal. Luego ya enseguida me vine aquí. ¿Cómo conoció, dónde conoció a María? María, a en esposa? el Romeral mismo. Pues, en, en, en las cosas de esta tradición católica, la conocí en, en las reuniones, y era una mujer muy sencilla, muy pacífica, era todo lo contrario a mí, muy pacífica, muy, muy humilde, muy, muy agradable, porque era una mujer profundamente agradable. Y entonces eh, eh, nos hicimos novios sin pretendernos, que entonces había incluso un rito para pretender y todos claro. los novios. Y nosotros no, pues yo eh, cuando íbamos en, la, en teníamos reuniones o teníamos que hablar o, o teníamos que visitar a gente o hacíamos actividades y tal y cual, yo me, me, siempre por, instintivamente me acercaba a ella, porque me entendía más, me comprendía mejor, me, me, me serenaba, esta mujer me serenaba. Y nada, y ya la, la gente... Me calmaba un poco. Eh, me calmaba. <laughs> y ya la, la misma, los mismos amigos y la gente decían que son novios, son novios, y bueno, ¿y así. Porque ustedes iban juntos, pero no iban no, no, en plan y ya, novio. Y luego ya, como dije, eso pues ya continuamos. Y ya me, bueno, ya me vine ya a Toledo ya, y la pobre ha sido siempre una mártir, porque me, tanto de novia como de, de casada me ha aguantado mucho, esa es la verdad. Porque yo me, me he dado, fíjese, que yo en los cursillos antes que hemos mandado de cristiandad, yo mismo, no creo que haya seglar en España que lo haya dado, yo me he dado 157 cursillos de cristiandad. Me recorrí con don Manuel y, y Don Manuel Arconada, que era el viceconsiliario, pero cuando Don Manuel apareció nunca faltó. Me recorrí toda España, España entera, porque los cursillos de Hacienda empezaron a andar en Mallorca cuando terminó la peregrinación a Santiago en el año en el año 48, y luego ya aquí se trajeron en a la, en la península el año, y se daban en Mallorca. Y, 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 y trajimos a un equipo de Mallorca, yo soy del no, cursillo 99 de Mallorca, le, que lo dio una casa de Cezana de Toledo. Y ya a partir de entonces recorrimos toda España. Se multiplica lo que son cuatro días por, por 157 y, y los niños que los he tenido muy seguidos y siendo que nosotros la familia teníamos en Romeral, entonces estábamos aquí solos. Mi mujer ha sido una heroína. Mucha gente que me conocía de verdad decía, todos los méritos tuyos se los debes a tu mujer. Y era verdad. Es conmigo yo tuve años. la suerte de tener una santa a mi lado que esa incluso me, me, me acrecentó para todo, para todo. 50 años uh, te, eh, vivieron juntos, ¿no? 52 años, 52 no, perdón, años. que no, no hemos llegado a la Cuar, 42 años, 42, 42 años. años, bueno pues vamos a ver a María, que no la hemos visto, esta ah, sí. la misma cara lo dice, una mujer dulce, y agradable, está, es, es, pacífica, guapísima, eh, sí, sí. guapísima María, eh, que ha sido, bueno, tengo una foto también ah, de, de, cuando, o sea, de su boda, cuando terminamos de la boda, ahí está don Francisco Vidal, que era una institución aquí, y doña Emilia Alba, que era la presidenta de sana de las Mujeres, de acción católica de aquí. ¿no? Y, y le dio cuatro churumbeles, ¿no? Cuatro, cuatro niños tuvimos. Cuatro niños que también... Hubo vamos un a ver aborto, aquí. eso, pero luego se, Pero muy bien, han sido cuatro alhajas de, de hijos que también han tenido suerte. No he tenido problemas con ellos, ni en la cosa moral, ni en la cosa religiosa, ni en nada de eso. Esa es la verdad. ¿Cuántos eh, momentos eh, bonitos en la, en la vida? Eh, pero Mucho. ¿Cuál fue el momento más duro de su vida? Fíjese, el, el, momen, el momento más, más duro yo lo he pasado muy mal. Desde muy pequeño lo he pasado muy mal y, y, y con por, por muchas cosas. He tenido de todo, humillaciones, de problemas de trabajo, de todo. Pero el momento más grave fue cuando se me murió mi madre, mi madre que se murió de 50 años, muy joven. Y, y entonces mi padre ya enfermo, porque mi padre quedó ya desde la guerra, quedó muy, muy mal, y, y mayor que era ya mi padre, y luego una niña pequeña con 10 o 12 añitos que teníamos, la pequeña de mi casa, Carmencita, una que ha salido ahí, y los demás también pequeños, yo era el mayor y, y ya está. Y me tuve que ver recién en casa, porque los niños míos vinieron muy seguidos, verme con mi casa que empezaba y con la otra casa que yo me tuve que hacer responsable de mi casa, económica y moralmente. Entonces para mí aquello fue muy duro. Y yo le dirigía a Dios, decía, que Dios, todo lo que permites y todo lo que haces es por nuestro bien, por consiguiente, dame fuerza. Y Dios me dio fuerza, pero lo pasé mal. Tengo que, esos dos o tres años hasta que me rehice y ya se fueron aclarando las cosas, me lo pasé mal. Y el momento más feliz me imagino que cuando su santidad... El, es es, el, Papa... es el, el que hemos visto en esa fotografía. Cuando sí, el Juan Papa cuando me segundo. dice que a mí, que no soy nada, que es una, y que, que le agradece que he pasado por todos los niveles de la iglesia, que la iglesia y el Papa se lo agradecen de, con toda la alma, y me coge las manos y me las aprieta y le, me acerca al, al costado suyo, me fune de una impresión que yo creía morirme de emoción. Eso fue la verdad. ¿De las últimas cosas que hizo usted en la parroquia del Romeral fue la cabalgata de reyes? Ahí la cabal, la, teníamos unas cabalgatas de reyes. Hacíamos unas visitas a pobres impresionantes. Ahí no viene ni un pobre desatendido. Y luego las cabalgatas de, de reyes eran una fiesta. Lo más importante que veían las navidades era la, cabal, la cabalgata de reyes. Recupera, recogíamos muchos juguetes y atendíamos no solo era un arbor hacia los pobres, creer que, que lo era principalmente, sino hacia todo el pueblo como tal, porque la gente que quería... Que los reyes magos, que los veíamos y salían una cabalgata preciosa, traían sus regalos y le ponían el nombre a quien teníamos que llevarse, para llevárselos personalmente los niños. Y así era una forma de tener contacto con la gente, acercarles a la iglesia y tal. Y otra cosa que hice mucho en Romeral fue teatros. Para levantar la iglesia, Decimos, yo trabajé en muchas obras de teatro, mi mujer todavía más, porque lo hacía muy bien, era muy buena artista. ¿Es cierto, y persona que le interrumpa, que don José Tamayo quiso, ¿Ah, sí? quiso, quiso... meterle don José en, Tamayo la, en la compañía. A Talavera de la Reina. A una, cursura, una clausura, ¿cómo se acuerdan ustedes? De, de lo una clausura del cursillo de cristiandad. Y, y entonces a mí y a otro compañero que ahora está en, en, en Galicia, en Balmaseda, y a mí nos quiso, yo creo que se impresionó. De, 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 porque... Estamos hablando de don José Tamayo. Don José Tamayo claro, vino a la esa no. la... porque yo creo que él no había hecho cursillos, pero le impresionó aquello, y entonces a mí me vino a ofrecer que me daba trabajo y tal, y, y tuve yo con aquellos verdaderos problemas, porque yo estaba, era relativamente poco tiempo todavía en mi trabajo de haberme ganado mis oposiciones, y me ofreció de ganar tres veces más que lo que yo ganaba, y con mucho más facilidad de cosas. Ahí don José Rivera, que ya, ese fue el que me aconsejó que, que ya no tuve que dimitir, pero le, a, fui al entierro suyo y todo. Yo le quedé muy agradecido. ¿Ha tenido usted que renunciar en esta vida a, a algunas cosas por uh, su familia y por.? Uh... Muchas veces, a, a montones de cosas. Incluso a trabajos, a amistades y a todo. ¿Incluso llegó a tener ofrecimiento para ser sacerdote? Sí, sí. ¿Cuánto se murió? En, mi en, mujer, mujer, más de, en más de una ocasión. Sí, he tenido dos tres obispos prácticamente. Eh, pero sobre todo a Antonio Dorado, que era íntimo amigo mío y fue conciliario, aquí el último conciliario que tuve yo antes de marcharme allá a Madrid y a Roma y todo eso, que se ha muerto el año pasado. Eh, eh, yo voy a ir a su pueblo, el sábado voy a su pueblo, que me hubiese gustado que lo hubiesen traído a entrar allí. Me ofreció el darme un curso de seis meses, él eh, incluso me lo daba desde aquí mismo, el, el rector del seminario de Málaga y él. Y me ordenaban, y repetidamente, y tanto, y me han, me han ofrecido ese sacerdote. Pero yo ni, nunca lo he visto porque eso se ve que es una llamada de Dios, que es Dios el que llama. Y yo nunca lo sentí. Luego lo consultaba con los sacerdotes que yo conocía, con mi director o con, o con mis hijos mismos, y, y ellos mismos me aconsejaban que no. Pero la verdad que. En la Academia de Infantería, después de pelarle, ¿eh? porque es lo primero que hacen, bueno, ¿Ah, sí? eh, no en la Academia, sino cuando uno va la días. mili... Eh, lo primero que hacen era tomarte el pelo o <laughs> pelar. Si te pelaron. Y yo vine ese mismo día al sí. Salón de Concilio. Eh, eh, ese día tenía usted una reunión. Y... Muy, es una, una reunión de un sacerdote jesuita que, con, que le he tratado mucho, que era, eh, también era un, un, muy lúcido este hombre, el padre Ayúcar. Y daba aquí una conferencia que a partir de esa conferencia se le castigó al padre Ayúcar. Porque tenía unas ideas que a lo mejor las, eh, él las enfatizaba más, la idea de la caridad y la idea de Dios Padre, que son claves y fundamentales en la doctrina cristiana. Pero parecía que no había otra cosa en la vida cristiana que eso. Y entonces daba una conferencia aquí, que estaba el gobernador, que era Marín, estaba el, al el alcalde, estaba Playden, y, y a mí me dijeron que, que, que me invitaron y Entonces en la Academia de Infantería, para eso era muy llamado el coronel, que dijo que este chico había que, digo, que no sé, ni saludar. Y, nada, y me dieron ahí unas normas de cómo había que saludar y tal, y no se me olvida, y me acompañó un veterano. Que era de mi pueblo, vascuñana, y estuve en el Salón de Concilios. Y asistí aquella noche. Sí, en, sí. En, en su época de, de soldado, eh, cuando fue a los ejercicios de tiro, no se le dieron mal, ¿no? Ay, no, las, las tres veces de Diana. Yo, sí. la, una única, única vez, no del todo, pero de las tres tiros que me. Me pasó como cuando me montaron en el caballo, cuando la equitación, la, la, la primera, la, esa fue la que la primera. Pero o sea, y yo no, nunca jamás he cogido un arma. Nunca, nunca. Tres tiros, creo... pegó tres días y yo ya no va. Yo creo que en mi vida ha tomado, porque mi hermano sí que, como era más agricultor, era, era más cazador, ha sido siempre. Yo no he sido cazador ni nada de eso. Pero yo creo que no tira más que esos tres tiros en mi vida. ¿No se ha llevado usted muy bien con, con el. Capellán. Con el capellán castrense, ¿no? Ah, sí, sí, porque. Eh, Aquí en la academia tuvo usted. Sí, tuve me metieron en el calabozo. Sí, sí, También metieron le... ca... me metieron en <laughs> el calabozo. <laughs> sí, sí, sí. sí. Sí, porque él, son los militares, y entonces, eh, como yo llevaba lo del centro de Acción Católica, y un centro castrense que tenemos, tenemos las reuniones, y hombre, le invitábamos a él, pero él no manejaba el método que se llevaba en Acción Católica ni nada, y preferíamos de, digamos, que, que respetara un poco, y eso no le gustaba a él, aunque le decíamos de presidir, pero sí, sí. Y un día que me fui a, a una propaganda a, a, a Brihuega, pues que me fui con permiso del teniente coronel jefe de estudios con el que yo estaba de. El escribiente. Pues él, 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 él me, me fue a preguntar por mí, vio que no estaba y mandó a la Guardia Civil. Y fue a la Guardia Civil a, a abriguegar por mí. Y don, un sacerdote que había, que era un santazo también, don Justo Santa María, que estuvo en Mora, luego yo murió aquí en Toledo, fue canónigo también. Y en Guadalajara el arcipreste, que era el segundo obispo prácticamente. Fue el que me acogió por la noche. Él con el teléfono les dijo que me trataran como si fuera su hijo y me trajeron. En la, la, la Guardia civil y por la mañana cuando aparece el, el, el coronel Otalaurucci, y dice pero este chico qué hace aquí y ya le, le expliqué y estuvo conmigo paternal aquí que dice, no a que lo metí Martí está su sitio no en algún caso y luego ni el teniente coronel no, ni me, me dio ninguna aplicación ni me volvió a decir nada ni nada es, sí, pues, cosas corpar en el ejército Allí, que, en la academia que, eh, que ya, ya me comentó usted antes que también eh, creó una el centro de Castrense, y el centro Castrense de la lo fundé yo, y el y las clases de analfabetos que nos dio en la cantina para dar las clases que teníamos también esas las dirigí yo allí en la calle. ¿Se saltaba la tapia para ir a misa? sí porque, porque era curioso no podía ir si los de la tropa no podíamos ir a la capilla de, de la era Bonito, para, para oficiales y, y no había nada más que la misa de los domingos que era de, de campaña y no daban la comunión una camisa de, en latín y de espaldas y tal y tal entonces digo yo, yo no podía pasarme sin la comunión y ahora mismo yo por eso le pido todos los días de mi vida le pido que no me prive de su presencia eucarística. y entonces yo tuve que idear algo y como yo pertenecía a la, a la a, 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 a la caballería me saltaba por las caballerizas nuestras que no eran, incluso los chicos míos mis me mis compañeros me respaldaban me daba un salto y me saltaba al hospital que estaba muy, muy cerquita de allí hospital eh, provincial que, que allí había la misa a las siete porque las monjas ten, tenían que ir a, a las 8 al servicio y quedaba la casualidad que el capellán de allí era el que me había bautizado en el romeral y, y en, entonces eh, me iba todos los días que luego me dijo el teniente coronel Jefe de estudios, cuando le dije que hacía eso, dice, ¿cómo hace usted? Pues puede usted tener un cárcel para toda su vida. El saltarse las tapias de, una, de un recinto militar sin, <laughs> sin perder antes de toque de Diana, luego ya cuando terminaba la misa, llevan toque de Diana ya me venía por la puerta principal. Pero nunca me pasó nada. Lo que demuestra que Dios está siempre, estamos, eso, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Estamos con un hilito. Y eso, en la actualidad, ¿qué hace usted? Uy, pues fíjese, es sí. increíble, va con mucho trabajo. Estoy viudo como natural, estoy, llevo a mi casa. Que si sí. me gustaría que fuera usted, si tiene algún día de eso, que se vaya usted por allí, puede usted comer, dormir, lo que quiera, porque no siendo algún sábado que vengan los nietos. Pero mm. llevo a mi casa, que, porque no va más que una sobrina mía que va cada 15 días, pero yo la limpio y la de eso, ya me hago las comidas y tal. Y luego escribo mucho. Escribo para una revista que, de Valladolid que me vaya. Escribo en el padre, lo del Padre Nuestro. Tengo todo el año uh, catecúmenos adultos para prepararles a, a algún sacramento, al bautismo, a la confirmación, tal, que la, cuya catequesis la doy en mi casa en su casa, o, o a lo mejor en la parroquia si les viene mejor. Pero como sí. pueda, la doy en mi casa si sí, tengo yo confianza, porque ya me, me cuesta incluso ya el moverme mucho y cosas de esas. Y estoy todo el día muy, muy ocupado, esa es la verdad. Tengo. Y si no tengo visitas de enfermos y otra gente que tiene problemas, que hay que visitarles, yo eh, por la mañana me hago el programa de lo que voy a hacer y le cumplo a rajatabla cada día. Se organiza, es usted organizo, una persona. Sí. Organizada. Esta mañana ya cuando me tengo que levantarme a las seis de la mañana, tengo que rezar una hora, gasearme, rezar una hora, venir a misa ya en la catedral, yo le dije a usted venía, estar con usted y le dio le a usted como de horas, y luego después lo tengo todo. Y ¿Lo se tiene, a... está, ¿Es usted cuadriculado, programado? <laughs> sí, sí, para eso, no. Lo luego, que lo Luego, me luego sale lo que sale. ¿no? Sé lo que sale, porque yo me confío mucho en las manos de Dios, digo, si en definitiva es el que dirige todas las cosas. ¿Hay remediar, o la ah, de y eso? esa es la habitación de en donde murió Antonio Rivera, en la misma habitación, ahí está la cama donde murió y ahí está el retrato suyo de cuando vino del alcázar. Y el, el, mi hijo segundo, que se llama Antonio por él, sí. fue, hizo la primera comunión ahí, en, en la habitación suya. Bueno, si habla usted, ha hablado usted de sus hijos, voy, va, vamos a verlo porque... Hay... Esos son los cuatro, esto ya se hace poco. Esto ya es estos tiene bueno, sí, usted... alguna comunión porque los trajes que tenemos son de verano verano sí, sí, sí. En alguna comunión de, de los vemos al lo para... sagrario Antonio un servidor que está en el centro Belén la pequeña y Jesús Manuel no, no los vemos arreglado para la comunión pero vamos será después ah, ah, tal vez, no, no, están tal. vestidos más de, sí, no. de de piscina que de queridos. con sus nietos los tengo aquí no, ahí hay unos pocos, ¿no? Ah, sí, hay unos pocos, hay unos cuantos, no todos están, pero sí. Sí, unos pero pocos sí, Son trece nietos y... y qué, qué felicidad, ¿no? ¿Se, sí, siente, usted, se siente usted feliz? Además me, me, me siento muy feliz, además los quiero a todos muchísimo, algunos me dicen que, que quiero, quiero a alguno más, porque hay, alguno que me, que hay alguno, uno o dos que me ponen, hacen tilín todavía mucho más, pero son, los quiero a todos mucho y, y he trabajado mucho con ellos y, le, y tengo una confianza, y ellos conmigo, como, como si fuéramos hermanos de verdad. Eh, ¿Le gusta mucho, ya me lo ha dicho antes, escribir? ¿no? Es lo que sí, sí, me gusta mucho. ¿Escribe para los artículos? De... Escribo a la gente. ¿Usted cree que, por ejemplo, yo en Navidad este año he escrito 122 cartas? ¿Todavía sigue mandando, sigue mandando crispas de esos? A ¿O a mano, las felicitaciones y, navideñas? Que la, lleno, la, la cartulina la lleno por detrás, o una carta especial. Y la gente es que le animo para que trabaje, como conozco su problema, porque me reconozco toda la diócesis y me la conozco como si fuera mi casa, claro. Porque yo la visita, tenga en cuenta que, que, aparte de que he estado trabajando toda mi vida aquí, yo mi cosa profesional era eh, salir por toda la provincia. Sí, eh, eso es lo que yo quería que me contara, porque eh, estamos hablando mucho de Acción Católica, de, de su vida, pero. So, eh, eh, su parte profesional eh, se presenta a tres oposiciones a la vez. Y, y las ganó las tres. Y saca las tres oposiciones. Las tres oposiciones. Fue la era... calle de infantería porque tenía posibilidad de estudiar sin ruidos y sin nada en la habitación que tenía yo, que me daba enfrente. Al... Que luego yo dormía con los quintos arriba. Entonces, que era concretamente una... Una, la primera que hice fue la de la Renfe la segunda la del Servicio Nacional del Trigo y la tercera la del Ministerio de Industria ¿Qué es con, la que, se con la que me quedé porque con... había una plaza en Toledo es una plaza solo en cada delegación de industria de toda España hay una plaza la de metrología y entonces era única y tenía muchas ventajas, porque eres tu jefe y no hay quien te mande, eh, te, 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 te ponen los servicios desde Madrid, del ministerio, que así era. Y yo, y por eso he seguido trabajando tanto en el apostolado, Dios que hace las cosas así, porque yo, eh, que, lo joven que era y lo fuerte que me he creado yo siempre y tal, lo que me mandaba de trabajo yo me lo hacía en menos de 20 hay días, to, todos los meses, y me sobraba mucho porque, tiempo. ¿Y eh, su misión cuál era? Era una, un servicio de inspección de, 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 la, de los aparatos de pesar y medir comprobaba las vasculares puentes los, los silos del servicio nacional del trillo me los he ubicado todos esos silos en las fábricas de aceite entonces y es un servicio técnico bonito que era sí. hombre a, a mí no me gustaba mucho porque en algunos momentos había que denunciar pero yo eso lo eliminaba todo lo que podía porque mi servicio era un servicio técnico y lo que tenía que conseguir es que funcionara bien en una gasolinera que tuviera los surtidores presentados y que estuvieran bien, no estuvieran con error y estaba muy al tanto de eso como de todas las básculas. ¿Pero usted calibraba los, a, los instrumentos? Sí, sí, los sí. Teníamos, teníamos aparatos patrones, teníamos en la sí, delegación claro. y, y salía mucho de viaje. Y esos son los viajes que a, al principio muchos hacían noches por ahí. Me acuerdo de varios curas de cuando salíamos por los pueblos aprovechaba para tener reuniones y tal. Decía si sí, la, la visita profesional de rincones es más que una visita pastoral para nosotros. Y la verdad que digo, me sí, tal... se, Seguramente aprovecharía. Que aprovecha, me, me imagino siempre. que se. Buscara... Yo no había, y así tenía que dormir en Corral de Amaguero, <laughs> en Huerta Valdecarábanos, o en, en Oropesa, tal, que no tuviéramos una reunión, o si me habían preparado otra cosa más pública con gente en un teatro, lo hacía y tal. No, no he dejado de hacerlo eso en mi vida. Es que he trabajado en el apostolado, he trabajado, ya he dicho, desde los 10 años, ininterrumpidamente. ininterrumpidamente. Hoy, hoy ya, don José, eh, o amigo Rincón, eh, no hay esa, esa fuerza, esa fe en la juventud que, que había no, la entonces, hay, no, ¿no? No, la gente es, tiene una actitud muy mediocre. A mí eso yo me hace mucho sufrir y me da mucha pena. Y, y algunas veces me conmueve, ¿eh? cuando estoy con gente así, vemos el, el problema que hay que tratar y tal, digo, si sí, que ahí quiere poner la carne en el asador, y, y Dios no fallajó nunca, y Dios no, jamás nos defrauda. Y entonces hay que contar con eso. Pero hoy hay eso, es un ambiente muy, muy paganizado el que hay. Eh, que... difícil. Es difícil y, y, y sobre hay todo que intentarlo. hay sobre... algunas personas que están muy a eso pero pero sobre todo yo creo que es difícil para esas personas sí, que, que sí, tienen sí. Esa, ilusión, esa llama esa, llama y esa ilusión e, sí, sí. y ese interés como usted dice debe ser difícil también para ellos porque sí, 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 eh, porque sí, las sí. condiciones son sí, 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 muy complicadas no. es el ambiente los mismos hijos es que estáis locos porque porque eso no lo quiere Dios que no, cómo no lo va a querer Dios hombre lo que Dios quiere es que falten nuestras obligaciones, pero lo demás es, es mucho más divertido estar con una persona que estar viendo una película de cine. Ah, Eso es la verdad. Hay, hay tiempo para todo. Hay, todo para todo, hay, sí, hay, hay tiempo, tiempo para, para todo. todo. Eh, el Pontificio Consejo para laico, ¿eso qué es? Es un dicasterio que se hizo después del Concilio, que entonces no existía, así como el dicasterio para la fe, para la, la vida religiosa y tal. Pues este era para los laicos. Y entonces hubo. Una experiencia de unos meses y tal, y el primer ese fue, en el que tuve parte yo fue eh, en el primer eh, dicasterio, en el primer ejercicio que te hicieron. Yo estuve hecho nueve años, porque se murió Juan Pablo I y se hubo, hubo que retrasar un poco lo, el mandato aquel. Yo estuve nueve años en Roma, que no es que estuve ahí viviendo todo el año, tenía obligación de ir dos veces al año, dos veces al año, diez días, yo no, no tuve problema en. En la, en, la, en la cosa profesional, porque yo me sacaba los trabajos antes y, y incluso, yo tengo que decirle, eso te, no es por ninguna persona el mérito de tener a mi mujer, yo estuve los, los años que estuve en el Consejo de icon nueve años sin el permiso de verano, porque me lo consumía todo, me, lo, me le autorizaron el ministerio para descontármelo del, de los viajes aquellos. Ajá. Y entonces los que sufrieron, porque yo estaba en una cosa que me gustaba y me agradaba mucho y me sentía feliz, mejor que si hubiese estado en una playa o en cualquier sitio. Pero la que fue heroica y, y los, bueno, los niños te eran pequeños, era mi mujer. Era, la, fue la primera que dijo, esto es lo más importante, y adelante, y adelante, y adelante. Estuve nueve años sin, sin el permiso. ¿La ha acompañado alguna vez ella a Roma? O? Nunca tuvo acompañado, porque no hemos tenido nunca mucho dinero nunca hemos tenido mucho dinero porque todas Con esas la... cosas se las usted que pagar no el viaje me lo pagaban ellos pero siempre se producía Había siempre siempre... Siempre, se, siempre se producía gastos y todo incluso incluso mi mujer muchas veces me decía se ha llevado la acción católica este mes más que la familia ten mucho cuidado y eso que ella era tan nación católica más que yo pero pero sí sí entonces eh, eh, yo quise llevarle una vez y, y luego también ten, luego se dio la cosa que en esa época estuvo en el Consejo de Ecos, tuvimos hasta tres viejos en mi casa, sus dos padres y mi padre, que nos tocaba el, el tiempo que nos tocaba tenerle, también había que estar, y ella no tenía mucha facilidad. Así que la pobre no tuvo ni siquiera esa cosa. Ya la habrá visto al Papa allí en el cielo y tal. Pero vamos, lo quise. Eh, ¿Qué es lo que le gusta comer? Eh, don José. ¿Comer? Sí. sí. yo, como, como, de todo. Como de todo. Yo soy de todo, no tengo ninguna cosa, a lo mejor eso me tenía que restringir un poco, pero como, vamos, como bien, y soy un poco camello porque Si, si tuviera que pasar alguna comida al día, me he pasado muchos días, me paso con una comida al día. Porque estoy acostumbrada de cuando la época que tenía yo que salir de viaje, iba en ayunas, que había que estar en ayunas desde las 12 de la noche para poder comulgar. Entonces yo me iba de servicio en ayunas, para que si en cualquier pueblo llegaba y que había misa o un cura conocido que me quería dar la comunión, no me privaba ese día de la comunión. Y entonces ya me acostumbré de, de eso y, a, y la comida que hago fuerte es la del mediodía, pero bueno, desayuno y mismo, desayuno y por la noche, alguna eh, cena, una colación también. Eso. Pero me gusta todo, me gusta todo. Cuando estuve en Brasil, una experiencia que tuve en Brasil, de estar allí dos meses en Brasil con una cosa que organizó la ONU, y eh, 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 nada, me tuvieron en una cabaña, y tal en donde se, se tomaban eh, langostas de esas, eh, de, que vienen por aquí cuando hay epidemias y cosas de esas, que las ponían allí con el arroz y tal y cual, y a mí me decían que, tienes, no, que, que no comas esto, que no, es preferible que comas solo fruta, unas bananas o no sé qué, pero a mí nunca me hizo daño nada, no eso es la verdad. No, no, y me gusta todo. ¿Se siente usted feliz, don José? Enormemente feliz, porque el sentirse en las manos de Dios y querido por Dios, yo creo que eso no hay nada comparable, nada comparable. Y yo siempre me siento, incluso en todas las cosas, incluso como le he dicho, la vida a mí me ha atizado más darme fuerte que eh, eh, darme... <laughs> que me gusta, pero siempre lo, lo, lo he tomado como lo hace, pues devenido de la mano de Dios y todo lo que hace Dios, lo permite, es por nuestro bien. Por consiguiente, yo no puedo desconfiar de sí, ¿cómo, ¿Cómo tiene usted esa fe eh, metida en, en la venas tan, tan fuerte, tan pues esa porque, convicción? Pues que trato a es que no dejo de tratarle. Yo para mí el rato más delicioso, si me tiro una hora por la mañana rezando, para mí es mi vida eso. Y entonces yo creo que es como, ¿cómo me va a alejar a mí si, si para mí la persona más atrayente, como le he dicho antes, la más interesante, la que más me entusiasma, la que más completa, la que más me comprende, la que más me quiere, la que siempre la tengo a mi lado, es Jesucristo. Yo voy a, voy a olvidarle durante todo el día. Yo creo que eso es lo que me hace mantener La oración es que es el oxígeno del alma, no cabe duda, y es la, la que es natural, es la, la que nos hace relacionarnos con las personas divinas. Y eso no cuando usted, cuando ustedes, José iba a esas charlas de de acción católica eh la, la que, que tantas como usted muchas, ha dado, muchas, tantas, tantas clases de teatro, en... pero con tanta gente, ¿no? Y sí. una vez incluso le sacaron a hombros, ¿no? Eh, sí, sí, bueno. Como, los toreros, eh, como ¿no? los toreros. Eso fue en Fuente del Arzobispo. Pero en Linares también, en Fuente ¿También? del Arzobispo. Hoy no. en Puente del Arzobispo, que eso fue cuando me pegué aquel día. Sin micrófono, ni nada y en la plaza pública hablando cuando el año Mariano. Pero en Linares, cuando Manuel Aparici en una plaza de toros. Y entonces yo he tenido siempre buena voz y, y las personas que estaban previstas no pudieron hablar y tuvimos que hablar. Igual nos cogieron allí. Y fue cuando conocí a Lolo, al, al periodista este. Uh -huh. ese, que, que, que era un santazo ya, y estaba muy como siempre, era un hombre, y, y fue aquello apoteósico también. ¿sí? Voy a, a ver alguna foto más eh, ah. suya, que aquí está con María. Ah, con María. Mi mujer, es el día, el día que me jubilé. Esto es cuando... Es el día que me jubilé, el día que me jubilé con 65 años. Que no. y, y una aquí también con sus nietos, con algunos, uno, con unos algunos, poquitos. Sí, esos unos son poquitos. los de algunos de mi, algunos de mis y de Jesús Manuel eh, ahí en casa bueno eh, hablamos don Manuel un poquito de, de... Ay, Don Manuel Don Manuel Don Manuel Don Manuel don a mí me volvía loco Don Manuel no qué, ¿qué, tenía, qué tenía este hombre este este santo pues pues tenía que era era aparte de muy inteligente de muy inteligente era un hombre de una fe impresionante y un hombre de una ternura que, que desbordaba por, por todos lados y cualquier persona que le, le tratara o le escuchara un minuto, quedaba cautivado de él. Eso es normal. Yo me caí de la, la tranquilidad de que le asistí incluso porque él estuvo, tuvo o sea, también sus pruebas, tuvo nueve años. Estuvo en, muy, en su casa, muy enfermo, ¿no? Muy enfermo, porque le dio un infarto y luego ya quedó inutilizado totalmente. Yo no dejaba mes de ir a verle y le llevaba alguna cosita porque el pobre lo pasó mal. Vivía con una hermana separada, muy problematizada y eso, y allí murió en la Plaza Santa Isabel, II, número dos. A veces que he ido yo allá a verle, hasta 14 días antes de el día de la Virgen de agosto y luego él murió el día de San Agustín. Y está en el proceso de canonización. Sí, va muy bien, muy bien. pienso que sale la beatificación rápidamente, pero tiene algún milagro incluso reconocido y todo. Mm. Va muy bien el proceso, sí. Y el de este Antonio otro... Rivera, igual. Antonio ese, Rivera Antonio de la misma cautiva. Yo no le conocí. Me acuerdo que el día que le mataron, eh, que estaba yo con mi madre. Bueno, mi... él murió. Por las heridas Pero la noticia que dieron en la radio, Pirinaica, sí. aquella, es, es que había un fascista que había habían nuestras fuerzas ¿eh? del Frente Popular, la han Murió por las heridas que tenía del alcázar. ¿no? Y ese día, es, pero es curioso esto, porque mi madre dice: Vamos a encomendarnos. Usted sabe que cuando se si inician los procesos, tiene que ser que nunca es del pueblo. Y entonces la, mi madre dice, vamos a encomendarnos a Antonio. Desde ese momento que murió Antonio el día 20 de noviembre del año 1936, en plena guerra, mi padre ya se le habían movilizado y le habían sacado de la cárcel y le habían llevado a Mascaraque, en la, al frente, nos encomendamos a Antonio Rivera. Antonio Rivera es un, un, un héroe, un santo y un apóstol. Es un nombre que a mí me cautiva también. Con, con, 20 con 20 años. Con 20 eh, años, tiene una vida impresionante. Y el apoteosis suya de los dos meses que tuvo en el Alcázar y los dos meses de, de agonía que estuvo en su casa cuando ya liberaron el Alcázar son impresionantes. Esos meses de sacrificio, de, 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 de fe, de, de testimonio, de todo. Es impresionante. Sí. Hay que agarrarse a algo en esta vida cuando. No sé, porque la vida en sí, sin fe no tiene sentido. Está vacía, y digo ¿no? siempre que la fe da sentido a todo hasta el dolor y la muerte, que ninguna filosofía da respuesta, pero el cristianismo lo da, no te quita que lo pases, pero sabes si sufres tiene sentido ¿Usted? para merecer por otros. O Usted para... don José piensa en la muerte? Yo sí pienso, pero no mucho. Pienso porque me tenga que llegar cuando él quiera. Por eso no me da miedo a mí ninguna cosa. Ayer cuando me, me hacían la re, revisión de, qué, de ah, del, del, del marcapaso, me decía, ay, pues no le voy a dejar más que tres meses porque estáis un poco muy cargado y no sé qué, y, y se cansa usted mucho y, y tal. Y cual. Dice, pero usted no se preocupe. Y yo sí, no me preocupe. Yo cuando llegue el momento... Estoy dispuesto siempre, como es natural, como vivir en gracia, pasa, a tope... Pasa más tiempo pensando en la vida... En la vida, sí, en la, muerte, en la porque... muerte no pienso, porque sé que se me tiene que venir cuando Dios quiera, y me tiene que llevar el de la mano, yo estoy pensando en la vida, y ahora mismo a mí me tiene que coger la, la, la muerte así, porque ahora mismo tengo 40 cosas, gente citada para tal día, para tal otro, eh, dar una charla en tal parte, y entonces... Estoy pensando en la vida todo el, día, todo el día. Hace poco se encontró con el obispo que le, que le bautizó. Ah, ¿no? el que me casó. Que le casó. Que Porque le casó, uno no. hizo los esposorios, otro, don Francisco Vidal, que está ahí, me cambió las sí. insignias de acción católica. Ahí, y le, le, me dijo una frase muy bonita, muy bonita. Y, y dice: Hay rincón como te encuentro. Y dice, Tienes la misma frescura de fe que cuando yo te casé. Porque llevaba mucho tiempo, como él está en Oviedo, y había muchos años ya que, no, no, que no coincidíamos. Y, tal. y digo, don Clavino, ¿cómo no voy a tener esa frescura? Tengo que tener mucho más. Porque tengo muchos más años y he tratado masajes bonitos. Y al tratarle más, más le quieres. Como yo quería a mi madre, a mi padre y a mis hijos, cuanto más les tratas, más le quieres. Y si me hizo eso, muchas gracias. Sí, sí. Ese convencimiento es... que usted tiene y esa sonrisa que... ¿Que usted tiene ese de, de, de felicidad? No cabe duda, porque le vuelvo a decir que, que a mí, a mí no, no me quitará nadie la tristeza, porque, porque la felicidad me la da Dios y como con Él estoy siempre y Él quiere lo mejor para mí, a mí no me quita nadie la felicidad, ninguna cosa. ¿Le gusta la vida familiar? Mucho 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 por incluso incluso por provocarla a mis nietas ahora tienen manejan ya algunas ropa y tal. ayer me dimos, la dije a, a Cristina Cristina a ver cuando echamos una calita al aire el otro día nos fuimos al, al, a encontrarnos nos fuimos con cuatro nietos a, 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 a